Hoy hablaremos de uno de los asesinatos más históricos y resonados en el país de Panamá, el primer y único magnicidio jamás registrado en el Istmo, incluso antes del presidente John F. Kennedy en los Estados Unidos. Un hecho que conmocionó a todos y a todas en el país, ya que fue la primera vez que se cometió un magnicidio en la joven república, que apenas 2 meses antes había cumplido 51 años de vida independiente. Bienvenidos sean. Hoy veremos de cerca el brutal asesinato de José Antonio Remón Cantera, expresidente de la República de Panamá. Primero, un poco de contexto. Nació el 11 de abril en 1908 en Panamá y fue el primer militar en asumir la presidencia de la República desde el 1952 hasta 1955, siendo este el año de su asesinato. Cursó estudios en el Instituto Nacional y posteriormente fue a México y a los Estados Unidos a estudiar milicias. Y ya al terminar los estudios, asumió la comandancia de la Policía Nacional en 1931 y se le designó como jefe de la Guardia Nacional 16 años después. El presidente Remón era un personaje bastante bélico y un opositor ferviente del expresidente Arnulfo Arias Madrid, quien ya había advertido sobre la creciente influencia de los militares en la política panameña. Él también había prometido reducir su influencia, ya que consideraba que la influencia de la policía en la política era un cáncer en el cuerpo político. El presidente Remón era un pro-estadounidense y estaba en contra de todo lo que representaba a Arnulfo Arias, entre estas cosas, que se oponía rotundamente a la influencia de Estados Unidos en el país, y debido a esto, fue el mismísimo presidente Remón quien lideró un golpe de estado en contra de Arnulfo Arias y se hizo con el cargo de la presidencia un año después. Políticamente hablando, se le atribuyen cosas buenas. Se dice que él reivindicó a Panamá con los Estados Unidos y acordó un tratado con Estados Unidos llamado Remón Eisenhower, el cual se comprometía socialmente a establecer condiciones laborales igualitarias en la zona del canal. Pero a cambio de esto, Estados Unidos recibió autorización para realizar maniobras militares en el río Hato durante 15 años. Sin embargo, estos no fueron firmados sino hasta poco después del asesinato de Remón. Los historiadores coinciden en calificar su gestión como presidente como algo positivo, pero no dejan de reconocer también el carácter autoritario e intolerante de su régimen, principalmente contra los sectores estudiantiles y populares en esos años de Guerra Fría y del obsesivo anticomunismo. Mucho antes de convertirse en presidente de la República, era usual verle en una instalación hípica, en un sector muy céntrico de la ciudad, y ya como presidente, esta costumbre no se le quitó. Es por eso que llegado el 2 de enero de 1955, él estaba otra vez en estas instalaciones, y después de haber visto el triunfo de una de sus yeguas, llamada Valley Star, él salió con sus amigos y guardaespaldas a celebrar. En el palco presidencial de la Casa Club del Hipódromo Juan Franco, la noche no tenía nada fuera de lo normal, hasta que llegaron las 7:30 de la noche. Es aquí cuando de pronto se escuchó el sonido de ráfagas de bala que llenaron toda el área en donde estaba el presidente. Debido a que todo ocurrió demasiado rápido, sus guardaespaldas no tuvieron tiempo de reaccionar. Los proyectiles impactaron el riñón derecho, la aorta abdominal, la vena cava inferior y el intestino grueso del presidente José Remón, cayendo al suelo con una camisa llena de sangre y junto a él dos civiles. Luego del suceso, fue llevado al hospital lo antes posible. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Y a las 9:20 de la noche, fallece José Antonio Remón Cantera, de 46 años, en el Hospital Santo Tomás. El horroroso acontecimiento de anoche
ha roto para siempre una tradición que para el panameño ha sido timbre de orgullo y expresión de una conciencia cívica nutrida de serenidad, en la que nunca habían germinado las simientes de la barbarie y la brutalidad. Es así como describen el acontecimiento en el periódico del día siguiente. Un acontecimiento sin precedentes había ocurrido la noche anterior en la joven república. Sin nadie estar seguro de lo que realmente pasó, la imaginación empezó a volar y, en consecuencia, las teorías de quién o quiénes habían sido los responsables. Llegaron a culpar a José Ramón Guisado, quien era el sucesor del presidente Ramón, quien fue procesado de igual manera debido a estas conjeturas. Pero esto fue después de que el abogado Rubén Miró confesara ser el asesino, dándole muerte al presidente Ramón con una ametralladora comprada a un excombatiente de Alemania. En su primera declaración había dicho que lo hizo sin cómplices. Sin embargo, 2 días más tarde amplió su indagatoria y señaló como actor intelectual del delito al vicepresidente, quien subió al poder después de la muerte del presidente Ramón, el ingeniero José Ramón Guisado. Enseguida después de este señalamiento, este solicitó a la Asamblea Nacional una licencia para separarse del cargo de presidente hasta que se esclarecieran los hechos. Sin embargo, la Asamblea Nacional dictó la Resolución 35, destituyéndolo totalmente del cargo de presidente de la República, para después detenerlo preventivamente y llamar al segundo vicepresidente al cargo, Ricardo Arias Espinosa. Después de todo lo ocurrido, se desclasificaron documentos de la CIA que revelaron que Ramón pudo haber sido asesinado por órdenes del famoso capo de la época, Lucky Luciano, debido a una disputa que lo involucró en un embarque de heroína y whisky que Ramón, según se alega en la investigación, les decomisó en un muelle de Colón a la organización de Luciano. Resumiendo, el 2 de enero, el presidente panameño José Ramón muere como consecuencia de los disparos sufridos al encontrarse en el hipódromo Juan Franco en 1955. Luego de esto, el vicepresidente José Ramón Guisado toma posesión ese mismo día. El 15 de enero, el abogado Rubén Miró confiesa ser el asesino y acusa al presidente José Ramón Guisado y a sus socios de negocios de ser los autores intelectuales. 29 de marzo, José Ramón Guisado es declarado culpable tras constituirse la Asamblea Nacional en Tribunal de Justicia. Y ya en 1957, el 6 de diciembre, Rubén Miró es declarado inocente por un jurado de conciencia tras un dramático juicio. Y así se concluye el caso del brutal asesinato del presidente Ramón Cantera. Gracias por escuchar. Espero que hayas encontrado lo que estabas buscando. Te deseo suerte, caminante. Y buenas noches.